Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, juntamente con la palabra. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua.
lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto ante esta vida, triunfante se levanta. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. La muerte en ti no manda, Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte en tu victoria santa. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mí, Señor glorioso, la tumba abandonada. Después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e, inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo. Entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bien, ya hoy celebramos el día solemne de Pascua, Domingo Inalvis. Normalmente a este domingo desde antiguo se le llama Domingo Inalvis, en relación a los no bautizados por la vestidura blanca que ellos han recibido y por la renovación de nuestro bautismo en la Noche Santa, que hemos celebrado la resurrección de Jesucristo. La primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, San Pedro
En este discurso dice una cosa importante. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después que resucitó de entre los muertos. Esto es importante, porque nuestra fe en la resurrección de Jesucristo no es una idea, es un acontecimiento, y un acontecimiento que se hace siempre presente en nuestra vida. Y una cosa importante, hoy ustedes están aquí, los hermanos que nos siguen a través de las redes. Nosotros, me atrevería a decir, somos testigos de que Cristo ha resucitado. ¿Y dónde somos testigos que Cristo ha resucitado? En nuestra vida. Hemos visto en nuestra vida cómo, de dónde Jesucristo resucitado nos ha sacado. Y de esto solamente nosotros somos testigos. Y esto es lo que nosotros, lo que Dios, lo que Jesús se escogió, somos los que tenemos que llevar esta noticia. Nosotros, los cristianos, que hemos comido y bebido con Él en la Eucaristía, después de su resurrección. Pues yo no sé si ustedes, hermanos, han comido con Jesús resucitado. Si no lo han hecho, pues no lo han visto. Así de sencillo. Y en esta Pascua es importante ver a Cristo en nuestra vida, verlo resucitado. ¿Dónde en nuestra historia? Y esto es importante porque el texto dice: se apareció a nosotros, no al pueblo. No al pueblo. Porque el pueblo tiene que creer por la obra que Cristo resucitado ha hecho en nuestra vida. Jesús no se le va a aparecer ahí resucitado y decirle, y mostrándole las manos, y mostrándole los pies y el costado herido. No, nosotros somos esos pies traspasados por los clavos. Nosotros, con nuestra fe, con nuestra historia iluminada, somos esas manos traspasadas de Cristo y que damos testimonianza, que damos testimonio desde Cristo resucitado a los que a Él, a los que aún Él no se les aparece. Somos nosotros testigos de eso. Así que, hermanos, yo les invito a que entremos en este misterio de Pascua, que veamos dónde Cristo ha resucitado y que este testimonio lo demos a los demás, especialmente al pueblo, a los que Él no ha escogido, a los que Él no ha llamado. Así que, pues, yo les invito a que vean a Cristo resucitado en sus vidas y que puedan ser testimonios de Cristo resucitado en medio de nuestra comunidad. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que renovada por los misterios de Pascua, puedan llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor para que nadie se decida llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, oh Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Anuncie a todos la alegría de resucitar. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Thank you.
canto para alabar a mi Señor. Le canto con gozo y alabo a mi Señor. Le canto con júbilo diciendo gloria a Dios. Le canto con gozo y alabo a mi Señor. Le canto con júbilo diciendo gloria a Cristo que vive. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque.